¡Sí! ¡Hola, hermanos y hermanas! Ha llegado el momento de compartir con vosotros uno de los mejores secretos de todo el videojuego de Cyberpunk 2077, ya que últimamente he estado intentando llegar hasta zonas accesibles que además son muy divertidas por lo que suponen, pero lo mejor de todo es que gracias a esto tienen algunos misterios que os va a encantar conocer. A su vez, con esto vais a aprender unas técnicas nunca antes vistas que podríamos poner en práctica en nuestras partidas, y que por encima de todo, gracias a esto, podríamos hacernos con objetos muy buenos y únicos dentro del juego, por el cual ha llegado el turno de que te vengas al... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ahora que lo dices, no recuerdo bien dónde había que echarle el aceite. ¡Yeah! Siempre nos quedará echar una llamada a estos aldecaldos al rescate. Bien, antes de empezar a mostraros nada, debes asegurarte en tener los siguientes materiales porque son obligatorios si quieres ejecutar estos pequeños trucos. Por eso, cuando tengas el dinero suficiente, deberías echar un vistazo a un matasanos, para que así te hagas con los mejores elementos de tu cyberware. En este caso, si vamos a revisar el sistema nervioso, hay una utilidad llamada Kerenzikov, que va a serte muy útil porque a partir de ahora lo que hará es que si realizamos un esquive, el tiempo se va a ralentizar siempre y cuando estemos previamente apuntando con nuestro arma. Algo que, como os dije, sería obligatorio para este truco o en nuestras futuras partidas. El siguiente artilugio sería para las piernas, como son los tendones forzados, por el cual si pulsamos dos veces el botón del salto, realizaríamos un doble salto que también va a ser muy importante para poder llegar hasta lugares inaccesibles. Entonces, partiendo con estas dos herramientas que no son nada baratas porque pueden valerte fácilmente unos 45 eurodólares por cada una de ellas, pero ya te adelanto que van a serte muy importantes para tu partida. Bien, en primer lugar os voy a enseñar un super truco de cómo visitar la mansión secreta millonaria de V, nuestro protagonista, porque aparte de la nuestra podemos acceder a una que es la que os voy a enseñar. Además, lo haremos si ejecutamos unos super saltos para llegar hasta ella, porque ya te adelanto que es inaccesible si pretendes llegar a pie. Esto sí que es un poco complicado, pero que no desesperéis porque con mucha práctica seguro que lo acabarás haciendo. Solamente debes ser muy paciente para realizarlo. El caso es que para ejecutarlo deberíamos dirigirnos justamente al punto donde está nuestro apartamento principal en la historia. De hecho, te quedará muy cerca un punto de viaje rápido para irte directamente hasta esa posición. Una vez hayas llegado al lugar, ten mucho cuidado porque habrá unos guardias cerca de nosotros. Pero nosotros lo que haremos es justamente lo contrario: girarnos en dirección hacia esa cabina amarilla para que realicemos un doble salto y así acceder hasta ella sin preocupaciones. Ahora, cuando estemos en la cúspide, deberíamos tomar carrerilla para que de un doble salto lleguemos hasta la otra zona con varias escaleras para subir. Desde este punto podemos mirar hacia arriba y así ejecutar otro doble salto, y que con esto ya estaríamos en esas escaleras que habíamos mencionado y que a su vez nos conducirían a un nuevo piso. Entonces, ahora se viene nuestra primera prueba de fuego, y es recomendable que hagamos un guardado rápido cada vez que hagamos un super salto bien ejecutado. Más que nada porque si te caes no creo que te guste repetirlo todo el rato lo mismo. Ok, lo que debemos hacer es llegar hasta el otro lado de todo ese gran edificio, y no es una broma porque claro que se puede. Además, si lo haces bien es como si se tratara de una pistola gancho, pero que en realidad estaríamos pulsando una combinación de botones para que podamos ejecutarlo correctamente. Para ello, quédate con el dato porque lo vas a repetir un montón de veces, ya que gracias al cyberware haremos una combinación por el cual debemos apuntar con el arma sea cual sea, y sin soltar la tecla o el gatillo de apuntar, nos inclinamos hacia adelante para realizar un esquive pulsando dos veces el botón necesario para esquivar, y es ahora cuando acto seguido soltaríamos el botón de apuntado, mientras también dejamos de pulsar los botones de esquivar, para que después de una breve pausa volvamos nuevamente a presionar los botones de esquivar y acto seguido el doble salto, para que de una vez por todas con todos estos comandos hagas ya por fin este super salto. Así que con esto lo que haríamos es crear un impulso tan fuerte como para llevarnos hasta el otro lado. Ya sé que después de haberme escuchado os va a parecer una auténtica locura e imposible de realizar, pero créeme que al final claro que lo vas a hacer. Tan solo practícalo el cómo podrías hacerlo antes de llegar hasta este punto. Recuerda que esto deberías hacerlo todo de una forma muy rápida y el orden sería el siguiente.
Apuntas, esquivas mientras te inclinas hacia adelante, sueltas el apuntado, haces una breve pausa y vuelves a esquivar para que acto seguido acabes con un doble salto. Entonces, si subimos a esa barandilla naranja, podríamos llegar hasta el siguiente lado. Pero ten cuidado porque si decides subirte a ella, puede que tengas algún problema, ya que cuesta subirse y en algunos casos como que se acelera de pronto. Por ello, lo que hay que hacer es subir hasta el piso más alto de los que tenemos justamente enfrente, pero como va a ser un poco complicado, no pasa nada si llegas a uno de esos pisos que está por debajo de este. Porque si lo consigues, podrías acceder a este nuevo piso si haces un doble salto desde la barandilla en forma de C, como si estuviese saltando desde dentro, fuera y adentro otra vez, para que llegues de una forma muy sencilla hasta el más alto de todos estos pisos. Y bien, si lo lograste, desde esta misma posición avanzamos para realizar otro super salto hasta el lado inicial. Solo que ahora tendríamos que intentar caer encima de uno de esos aires acondicionados. Por ello, repite ese mismo movimiento, aunque para finalizarlo no hagas el doble salto, porque si no te sobrarías con ese impulso y procura caer encima de uno de esos aires. Si lo hiciste bien, no hay problema porque te tocará escalar para que así llegues a la repisa y haber subido todavía más alto para estar más cerca de tu objetivo. Ahora, ya estando en este nivel, te tocará saltar enfrente con nuestro truco donde estarían esas tuberías amarillas. Aunque si te da algo de miedo, pues también puedes bordearlo para evitar el hacerlo, pero ya te digo yo que es muy fácil porque no vas a tener problemas. Ok, ahora probablemente estemos ante la prueba de fuego, pues este salto es algo más complicado. Para empezar, deberías subirte a esas vigas amarillas, pero esta vez será en dos ocasiones que no va a serte fácil. Así que una vez más deberías realizar ese salto desde dentro, fuera, adentro, como dijimos, para colocarte en la segunda viga. Ya que es necesario permanecer en esta altura para que puedas llegar hasta el siguiente salto. Una vez lo hayas conseguido, no te asustes y atraviésalas porque es posible hacerlo. Todo ello para que ahora puedas quedarte en una posición ventajosa en esa esquina, lo que te va a proporcionar la suficiente distancia para saltar. Bien, entonces este salto es el más duro de todos porque deberíamos llegar hasta esa valla que queda encima de ese cartel que se parece a Pablo Motos. Así que ahora ejecutaríamos este último super salto acabando en un doble salto. Así que recapitulando, deberías ejecutar el salto, esquive, pausa, esquive y un doble salto. Estoy seguro que después de unos cuantos intentos acabarás llegando y si no, guarda para repetirlo todas las veces necesarias hasta que llegues. Vale, una vez te encuentres en este nuevo lugar, es cuando sería necesario saltar nuevamente hasta el lado derecho de la plataforma en donde habíamos estado para que así llegues de una vez por todas. Así que si lo lograste, automáticamente nos caeremos porque el suelo es invisible. Y es ahora cuando te tocaría avanzar por todo ese piso para girar a la derecha al final de ese pasillo, encontrándonos con un muro, pero que no temas porque puedes atravesarlo, ya que este es invisible. Así que no te quedaría otra que continuar andando. De hecho, una pequeña sorpresa que nos vamos a ganar por el esfuerzo es poder ver a esos coches en 2D desde una vista muy graciosa. Pero no te duermas porque deberíamos bordear completamente la planta, incluso saltando por esas tuberías. Y si lo prefieres, puedes aplicar este super salto para ganar tiempo llegando más rápido hasta el final de ese lugar. Al final, veríamos cómo se nos aparecen todos esos edificios de la ciudad, y ahora es cuando nos tocaría realizar un nuevo supersalto, que es complicado pero no por la distancia, sino porque al aterrizar muchas veces seríamos propensos a morir de la caída. Por ello intenta realizarlo de una forma inclinada hacia abajo para que solamente nos quite algo de salud. O si no, cuando justamente vayas a aterrizar, procura realizar un doble salto para amortiguar la caída y no morir en el intento. Bien, ahora ya solamente nos quedaría lo único, como es el pasar esa valla e intentar llegar hasta el suelo de esa propia mansión. Por ello ejecuta la misma acción que la anterior, ya que podríamos morir de la caída de la misma forma y es justamente lo que querríamos evitar. Una vez hayas conseguido llegar, ahora estaríamos en la mansión secreta de V, que sin hacer spoilers, podíamos también visitar este mismo lugar en uno de los finales del juego. Pero lamentablemente solo podríamos hacerlo por unos cuantos minutos. Así que para no aguaros la fiesta, esto mejor os lo dejo a vosotros. Dentro de ese lugar encontraríamos una armería con un montón de objetos para recoger, entre ellos una réplica de la chaqueta de Johnny Silverhand por si no pudiste hacerlo antes en el juego. Pero lo mejor de todo es que si subimos hasta el primer piso estaría la ropa de lujo y cara de V, que se tratan de elementos únicos dentro del juego para obtener con muy buenas estadísticas, incluso partiendo con colores diferentes en las gafas de aviador y por último un pincho que si lo intentas recoger se va a destruir.
El problema quizá es el intentar escapar de esta mansión, ya que obviamente deberías bajar sin morirte, para que al menos en tu partida se queden guardados todos estos elementos que habías recogido. Por ello, desde la terraza, bordea por detrás de la mansión en el borde y así intentar saltar hacia abajo en los diferentes edificios. Ahora no te queda otra que buscarte las castañas para llegar hacia el suelo y guardar para que hayas acabado toda esta aventura. El siguiente lugar es muy curioso porque esconde una habitación secreta con premio. Por ello, deberíamos visitar la siguiente localización para poder iniciarlo y cuando accedamos a este comercio dentro de toda esta zona, veríamos cómo incluso Johnny nos está animando a intentar abrir esa verja, que es necesario introducir un código que os voy a dar a continuación. Toma nota porque es el 605185. Y si me preguntas en dónde lo he sacado, pues no tengo ni idea. Entonces, si lo has conseguido abrir, puedes entrar en su interior, lógicamente, para que te pongas muy cómodo junto a Johnny. Y ahora en esa pantallota vas a presenciar los rostros del equipo de CD Projekt Red, quienes han estado detrás del desarrollo de Cyberpunk 2077. Por otro lado, hay una curiosidad simple pero que me ha resultado muy gracioso, ya que al visitar nuevamente esta posición que os voy a indicar, nos vamos a encontrar un camión aparcado que nos serviría como puente para llegar a este nuevo lugar. Así que nada más salir de este garaje, debes continuar la carretera por la derecha en línea recta, para que más adelante encontrarías una intersección que tiene un graffiti pintado en una de esas paredes. Así que te cuento esto para que te guíes y sepas que debes meterte por ahí para encontrar una zona industrial, donde ahí mismo vas a ver cómo unos vehículos voladores parecen posar en una pista de aterrizaje. Entonces, lo que deberías hacer es aparcar el camión en batería para que quedes justamente pegado al borde de esa pista. Pero ya te adelanto que no intentes saltar porque te vas a chocar con esos pinchos y no te va a dejar subir hasta esa zona. Por lo tanto, nuestro plan es que te quedes esperando en el propio bloque de carga de tu camión para que cuando ese vehículo volador empiece a despegar, tú debes saltar encima de él provocando que por accidente te quedes clavado y empieces a volar por los grandes rascacielos de la ciudad. La pena es que parece que ese recorrido no es muy largo porque solo daría una vuelta trayéndote de regreso a donde habíamos iniciado ese salto. Pero si lo prefieres, puedes aprovechar esos pequeños momentos de postureo en hacerte las mejores fotos o intenta lo mismo con los otros vehículos de esa zona industrial para que más adelante llegues a quedarte en una azotea de esos edificios hasta que te vayas a la... Bueno, lo último y además es muy fuerte porque gracias a este usuario puedes llegar incluso a salir del mapa del juego y empezar a curiosear fuera de todo este lugar, ya que obviamente el juego estaba programado para que Night City esté encerrada por esta larga muralla. Pero es entonces cuando toca viajar hasta el sur de esta misma posición para que veas cómo te vas a encontrar con estas grandes rocas que, como requisito, toma nota, debes ir a toda velocidad para que te estampes contra ellas. Pero bueno, realmente esto era porque me apetecía. El caso es que si te subes encima de estas rocas, vas a ver cómo de pronto, si sigues caminando por encima, llegaría un momento en el que vas a ver un gran hueco. Y que ahí, precisamente si te dejas caer, sería nuestra única escapatoria, porque al deslizarte e intentar salir con dobles saltos en el otro lado, parecerá como más o menos has salido de la mismísima cárcel estando al otro lado de las murallas de la ciudad. Ahora, por tanto, tú eres libre en recorrer muchos kilómetros con tu coche y ponerte a curiosear. De hecho, si te pones a revisar el mapa, puedes ver cómo unos puntos quedan cerca de ese lugar, escondiendo como una zona flotante que lamentablemente es inalcanzable. Pero seguramente todos estos lugares que quedan en el exterior de esta ciudad sirvan para darnos una pista de los posibles DLCs que tengan pensados para Cyberpunk 2077 en el futuro. Ok, amigos y amigas, me gustaría saber qué tal os ha parecido todo esto y si os gustaría que hiciese otro vídeo mostrando más curiosidades en lugares secretos para vosotros. Vale, nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! Damn.